Bueno, el jurado fue unas personas muy agradables, muy acogedoras. A mí me encantó la entrevista porque no es tanto de preguntas incómodas, sino es más de lo que tú eres y la calidad de persona que eres. Y eso es muy importante para una reina porque es la representación de un país y de las mujeres y hombres de este país, de Colombia. Aparte del deporte, ¿qué otra cosa podemos rescatar o podemos decir de Juliana? Bueno, yo soy una persona muy soñadora, trabajadora, feliz y muy familiar. Me encanta compartir con mi familia. De hecho, ahorita quiero ir a saludarlos después de esta entrevista. ¿Con quién vino? ¿Quién la acompañó de su familia al reinado? Me acompañan mis padres. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, mis hermanos y mis mejores amigos. Oye, ¿la mamá qué le dice? A ver, en su cumpleaños. Bueno, a mi mamá ya le di un abrazo, un beso muy grande y espero verla ahorita para partirle la tortita. Realmente este reto de ser, esta meta, este proyecto de ser reina surgió hace muy poco. De no suceder, o de no quedar entre ninguna, las 5, 3, 2, 1, seguiría con mi proyecto de vida, que es emprender, crear empresas de impacto social que puedan empoderar a las mujeres para desarrollar el campo. Es algo que necesitamos como país urgentemente. Nosotros somos muy fuertes a nivel agrícola y de verdad necesitamos que alguien, a través de su profesión, a través de todos los aprendizajes que ha tenido durante toda su vida, diga, aquí hay una oportunidad de cambio, aquí la voy a hacer. Y es lo que busqué a través de este camino. Muchísimas gracias por todas esas flores. Pero yo creo que esto solo es como un paso, un trampolín. Si no llego a ganar, pues seguiría con mis proyectos, con querer seguir ayudando a mi país, por querer seguir apoyando obras sociales, por aportarle un granito de arena a todas las personas que se me acerquen. Lo bueno, lo malo y lo feo del reinado hasta hoy. La verdad, me he disfrutado todos los momentos. Vine aquí a aprovechar cada segundo. Lo malo no lo veo como malo, sino como una oportunidad para ver las cosas de otro punto de vista o para cambiar en ese momento alguna situación. Trato de aprovechar al máximo cada segundo. ¿Qué experiencia le deja esta entrevista con el jurado? Mira, me deja la experiencia de saber que siempre tengo que ser yo y que tengo que tener claridad de mis sueños, de mis metas, y que cuando uno tiene esa convicción, siempre todo tiene el mejor resultado. Es difícil, reina, cuando uno está en un evento participando por obtener algo, pero lo bueno, lo malo y lo feo del reinado hasta ahora. Ay, no, definitivamente yo solo tengo para decir cosas buenas de esta oportunidad. La gente es hermosa, el amor, el cariño de los cartageneros, de mi departamento, de personas de otros departamentos que me están apoyando, el amor y el cuidado que ha tenido la organización por nosotras, ustedes que han sido tan maravillosos con nosotros, que considero que hemos dado un paso adelante en cuanto a lo que tiene que ver con las reinas y el concepto que tienen ustedes como medios, que son los que dan a conocer a todo Colombia que es una reina de belleza. Entonces todo ha sido perfecto, maravilloso, no le cambiaría absolutamente nada. Me gustó mucho la entrevista, ¿no? Yo iba como un poco predispuesta, porque siempre te dicen, no, la entrevista es como una de las partes más tensas, y es como lo que uno más espera, porque casi siempre es como, no, te van a acorchar y te van a acorchar, pero en realidad no. Yo llegué como un poco tensa, pero en realidad salí súper contenta, fue una conversación súper amena, y lo que me gustó de este jurado, no sé si los otros son así, pero este me encantó porque son personas que en realidad quieren conocer nuestra esencia, en realidad quisieron conocer quién es Camila Tinoco, quién es la embajadora de Boyacá, o sea, qué representa ella, qué representa a las mujeres de su departamento. Entonces eso me pareció súper bonito. Los jurados simplemente querían conocer un poquito de esa parte humana que tenemos nosotras como reina, un poquito más allá de esa parte física que nosotras podemos mostrar. Y pues bueno, todo estuvo súper bien, tranquilo. Yo me sentí súper dichosa, contenta. Entonces, a esperar el resultado. ¿Cómo ha sido la convivencia con sus compañeras? Excelente, todas son unas mujeres maravillosas. He hecho muchísimas amigas. Es mentira pues que hemos tenido algún roce entre ninguna de nosotras. Al contrario, en todo lo que nos podemos ayudar, porque desde que comenzó el concurso, el lema de nosotras ha sido que mostrarle a la gente eso, o sea, que nosotros aquí, más allá de una competencia como que de que yo soy la más o qué, venimos a mostrarnos que somos, tenemos la capacidad de amarnos como compañeras y que sea el resultado que Dios quiera. ¿Qué lectura le puedo dar? Pues mira, básicamente me di cuenta que estoy muy segura. Que no me voy a dejar aplacar por nada, ni siquiera por no estar maquillada o no estar arreglada, y que realmente yo creo que muchas reinas y mucha gente no tiene claro lo que quieren saber los jurados sobre nosotras.
y siempre piensan que nos van a hacer preguntas para hacernos quedar mal o cosas que no sepamos, y realmente son personas que nos quieren conocer, que quieren sentarte frente a ti y preguntarte por tu familia, preguntarte por tus sueños, preguntarte por tus proyectos de vida, y por cómo ves el mundo, cómo ves la vida. Y eso me pareció muy bonito, porque yo entré a esa habitación un poquito con ese pensamiento, asustada, porque yo decía, me pueden corchar, me pueden preguntar algo que no sepa, y no, todo lo contrario, fueron personas súper queridas que me hicieron sentir cercana y con la comodidad de hablar de lo que yo quisiera. Bueno, ¿cómo se sintió en esta entrevista? ¿Asustada, tranquila? ¿Qué pasó allí? No, antes de estaba muy tranquila y después de mucho mejor. La verdad, sentí que me fue excelente y pude mostrar en ese tiempo limitado mi esencia y la de todas las mujeres caucanas. ¿Cuál es la proyección de la señorita Cauca luego de este reinado? Bueno, mi proyección es señorita Colombia. Esa es mi proyección.